Esta historia ha sido contada por varias generaciones desde que somos niños. Se trata de la leyenda de Miguel de Santiago, que pintó un cuadro excepcional y para cumplir con la perfección en los detalles sacrificó a uno de sus alumnos. Pero ¿dónde se origina esta leyenda? Eso lo vamos a descubrir en este segundo video que lo dedicamos al artista quiteño. No sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal y que me sigas en mis redes sociales para más datos adicionales de los temas que subimos cada semana. Comenzamos. Esta historia nos remonta al siglo XVII, cuando el maestro Miguel de Santiago estaba en la cúspide de su fama como pintor. Ya había trabajado en los lienzos que cuentan los milagros de la Virgen de Guápulo y buscaba inspiración para realizar nuevas obras. Así que decide realizar un estudio anatómico artístico para poder representar a las imágenes religiosas con un alto nivel de realismo en los detalles. Así, en una fría tarde quiteña decide plasmar en un lienzo la agonía de Cristo en la cruz. Es entonces cuando decide buscar inspiración en uno de sus discípulos, que frecuentemente visitaba su taller. El maestro vio en este joven el modelo perfecto que necesitaba para cumplir su obra, donde aplicaría sus conocimientos anatómicos recién adquiridos. Para continuar con la obra que tenía pendiente, hizo retirar a todos los alumnos del taller, excepto el alumno que le serviría de modelo. Lo hizo quitarse la ropa y lo colocó en una cruz de madera amarrándolo de pies y manos. Le colocó una sábana y una corona, para hacer lo más real posible la escena de la crucifixión de Cristo. De inmediato, colocó en el caballete un lienzo blanco, preparó la paleta con los colores necesarios y empezó a dar las primeras pinceladas. La actitud del estudiante era de tranquilidad, todo lo contrario a lo que necesitaba Miguel de Santiago para inspirar su obra maestra. Por varios minutos busca hacerle entender a su discípulo cuál era la expresión de dolor y angustia que necesitaba, sin obtener un resultado favorable. Miguel de Santiago, enfurecido, toma una controversial decisión. Con un madero que tenía en su taller, comienza a fabricar una lanza. Al ver que tenía el filo adecuado, lo atraviesa al estudiante por un costado. El joven herido de gravedad pide auxilio, reflejando por fin en su rostro una completa agonía. Al ver esta escena, ignora las súplicas del discípulo y se concentra solo en pintar, sin parar, el rostro del alumno que al fin reflejaba dolor, entrando en una especie de trance o delirio de inspiración. La herida que provocó en el alumno le generaba convulsiones, mientras seguía clamando por ayuda y poco a poco se desvanecía en la cruz. Y cuando cree que ya ha terminado su obra, exclama: "¡Al fin, quedarás plasmado para la eternidad!". Pero el discípulo permanecía inmóvil, sin responder al emocionado maestro. Asustado, camina hacia la cruz y procede a desatar a la víctima. Examina la lanza incrustada como si comenzara a despertarse de un sueño. Ahí recién se da cuenta del terrible acto que ha cometido. Esto es lo que nos cuenta la leyenda sobre el Cristo de la Agonía, que se hizo tan popular en los libros escolares. Pero ¿de dónde se origina esta historia? La leyenda aparece por primera vez el 20 de noviembre de 1861 en la revista El Iris, en la edición número 9, publicada por el célebre escritor ecuatoriano Juan Longmera, autor además del himno nacional del Ecuador. En esta revista escribe un artículo sobre la vida del pintor quiteño Miguel de Santiago, en la sección Ecuatorianos Ilustres, y describe aquí la famosa leyenda con el trágico final que todos conocemos. Se cree que la leyenda fue creada por el famoso escritor ambateño, inspirado en la historia del renombrado pintor italiano Caravaggio, que mató a una persona joven. Gracias al éxito que tuvo su publicación en la revista literaria, la historia de Miguel de Santiago se hizo muy popular, haciendo que el artista lastimosamente sea más conocido de esta forma, y no por su maestría en la pintura. Posteriormente, esta historia aparece en el libro Tradiciones Peruanas, escrita por Ricardo Palma en 1872. No se cree que esta leyenda viene desde la época colonial, y no es así. Pero ¿qué imagen realmente tenía Miguel de Santiago en el siglo XVII para los quiteños?
En los archivos de la ciudad no se ha encontrado ningún documento sobre que el artista haya tenido problemas legales. Más bien se ha demostrado que era un artista muy reconocido y querido en Quito, que incluso era buscado frecuentemente para hacerle padrino de bautizos, matrimonios y otras fiestas. El único documento importante que se ha encontrado sobre Miguel de Santiago es su testamento, que reposa en el Archivo Nacional de Quito, fechado el 31 de diciembre de 1705. Justamente en su testamento expresa como última voluntad ser enterrado en el convento de San Agustín. Este trámite es realizado por los miembros de la Orden Agustina ante el Vaticano para que autorice el entierro del artista en las criptas del convento, y hasta el día de hoy el gran maestro de la pintura quiteña descansa debajo de la sala capitular. Esta es una prueba real de que el artista fue reconocido y querido en Quito. La imagen que se ha creado del pintor basándose en una historia inventada está muy alejada de la realidad. Hay que rescatar la verdadera genialidad artística de Miguel de Santiago. Estamos todavía a tiempo para cambiar esta injusticia con su memoria y reafirmar nuestra identidad cultural. Aquí termina la Chuy Historia del día de hoy. Si te gustó este video, dale like y compártelo en tus redes sociales. Recuerda que nos puedes apoyar a través de PayPal o simplemente reproduciendo la publicidad que aparece en cada video. Te invitamos además para que nos acompañes este viernes 5 de junio a las 19 horas en una nueva Chuy Historia Live, donde conversaremos sobre los mitos y verdades del Cristo de la Agonía con un invitado muy especial, Cristian Valareso, que es historiador, restaurador de arte y autor del libro El Cristo de la Agonía de Miguel de Santiago. Saludos equinocciales, nos vemos pronto con otro nuevo video.